Muy buenas equipo y bienvenidos al Camino de Santiago. Bueno, pues empezamos otra etapa más, la cuarta. Hoy vamos hasta Puerto Marín desde Sarria. Hoy sí es verdad que salimos un poco más tarde. Son 8 menos 20 o así. Porque hemos desayunado para no cometer el mismo error de ayer. Bueno, no se enseña el río. Aquí este es el que tuvimos que cruzar ayer, que nos empapamos al final, ¿no os acordáis? Solo cruzando el río, porque el bar donde estábamos estaba justo en el otro lado del río. Y solo cruzándolo, pues nos empapamos, nos calamos. Pero es que literalmente estuvimos debajo de la lluvia 3 minutos. Empapados. Pues eso, que nos esperan 22 kilómetros y a ver qué tal lo hacemos. Esto es una cultura. Y nada, vamos a ver. ¿Veis, equipo? Estas son las clases de bajadas que te revientan las piernas. Toma, pues una nada más empezar, pues no sé de cuánto será. Mira lo que vamos ya bajados. O sea, estas son las que te revientan. O sea, mucho excéntrico de cuádriceps gemelos te revienta las piernas. O sea, y nada más empezar, pues la verdad es que... no empezamos bien. Madre mía, mi gemelo. Mi ojo, me duele el gemelo. Madre mía, equipo. Como ayer llovió, como veis al final hay mazo de niebla. Y parece esto un bosque encantado, tío. Vas todo rodeado de árboles de bosque. Y ves allá a lo lejos la niebla. Y de verdad que parece la comarca. Parece, vamos por un bosque encantado. Va a venir aquí de repente Frodo Bolsón. Y nos va a saludar un hobbit. Es increíble el equipo. Súper bonito. O sea, recomiendo 100% el camino. Aparte de que te cansas tal, merece muchísimo la pena. Pero muchísimo, ¿eh? Mira el paisaje. O sea, y esto es literalmente, casi todo el camino es así. O sea, son paisajes así que son preciosos. Que son preciosos. Y hoy dicen que el pueblo que vamos es de los más bonitos de la ruta. Así que luego os lo enseñaré. Si llegamos, que esa es otra. Pero luego lo enseñaré, a ver. Mira, equipo, qué harta sudar, ¿eh? O sea, no podía sacar antes el móvil para grabaros, porque si no nos subía la cuesta. Una cuesta, o sea, que prácticamente estirabas la mano y tocabas el suelo. O sea, una cuesta, mira qué harta sudar. Y encima con la humedad, como ayer diluvió, está todo lleno de humedad. Y eso lo complica aún más. Pero bueno, ahora de momento es llano todo. Ahora estamos en llano. Bien, o sea, nos ha matado un poco la cuesta abajo, que luego la hemos subido. De momento bien, ya no. Bien, encima ahí con el sol de fondo, súper bonito. Y con la niebla, y eso es un espectáculo increíble. Se nota que es mi primer vlog porque estoy mirando y enfoco súper mal las cosas. Dame un tiempo de adaptación. Siguiente viaje lo haré mejor. Vale, hemos cometido un error, que es levantarnos a la misma hora y quedarnos a desayunar. Por lo tanto, hemos hecho menos horas de noche, menos horas sin sol. Ya nos está metiendo el Lorenzo una paliza. O sea, nos está dando el sol y mira que ahora vamos un poquito tapados aquí con los árboles y tal. Pero, hostias, se nota, ¿eh? O sea que mañana seguramente nos levantaremos antes. Mira que nos levantamos a las 7, que no es pronto. No es tarde, pero aún así, mira un burro. Míralo. Y eso, que la verdad, si vais sobre todo en una época donde haya sol, que mira que difícil encontrarlo, no en el norte, pero si vais en una época donde haya sol, levantaos antes, de verdad. Porque es que ahora, mira, estoy chorreando el sudor. Sí, es verdad que había mucha cuesta en esta etapa y hay mucha humedad porque ayer llovió. Pero levantaos antes, yo os lo recomiendo. Mañana seguramente os levantemos antes. ¿O no, jefe? ¿Tú que eres el que manda? Sí. ¿Ves? La verdad que sí. Nos levantaremos antes. ¿Qué se va? Si se puede. Claro, esa es otra. Esa es otra. Si se puede. Ay, no he dejado de grabar. ¿Algo más? Aprovechando. Mira qué bonito.
estoy uno de los troncos. Es que te juro que parece... Huele a campo, ¿eh? Joder, que sí, huele a campo. Huele a mierda que tira para atrás. Tienen ahí las vacas metidas. Es súper bonito el camino. Es que lo he dicho 7.000 veces y lo voy a seguir diciendo. O sea, te juro que parece un bosque de fantasía. Pero bueno, quitando el calor, bien. Voy a aprovechar aquí que estamos con las ovejas para deciros, la gente es aquí súper amable, súper maja, de todos los pueblos por los que pasamos, toda la gente que nos encontramos andando, sean extranjeros, sean españoles, súper agradable, todo el rato buen camino, que te vaya bien, buenos días, o sea, todos, te saludan todos, o sea, sé que esté el agricultor que está ahí trabajando, o sea, pues alguien que está con su tractor, todos te saludan y te dicen buen camino. Muy bien, o sea, lo tienen tan integrado que la gente venga por aquí a andar y tal. Increíble, me parece increíble, la verdad. Un punto a favor del camino, o sea, te dan ánimo, venga, aquí ya queda menos. Punto positivo. Madre mía, equipo, las bajadas, de verdad. Ay, Dios mío, odio las bajadas. Lo peor, es que todo lo que estoy bajando, que no es poco, o sea, que no es poco, lo tengo que subir. ¿Qué dices? ¡Hazlo recto! Pues no, pues bajamos para luego subir. ¡Hala! Fíjate, hemos llegado a una señal ya que pone que nos quedan 100 kilómetros para Santiago, o sea que vamos muy bien. Estoy esperando a ver si se asoma la iglesia y así ya os lo enseño, que es iglesia barra cementerio, y ya os lo enseño. Pero vamos, esto es un pueblo, o sea, esto no tiene mucho más. Es un pueblo que más que un pueblo es la casa esta que os voy a enseñar y ya. Y nada, de momento bien, menos las bajadas estas que me revientan. Mira, un perrito. Hola, Firulais. Míralo, todo pancho ahí al sol. Qué grande el Firulais. Y esto es lo que os quería enseñar. Que, bueno. Es que no hay más, es que te sales del pueblo. Pero bueno, es bonita, ¿eh? Dentro de lo que cabe, es bonita. Es más cementerio que iglesia, igual. Ya se ve el pueblo, equipo, y al final. Ya no nos queda, que nos queda solamente. Nos quedan 5 kilómetros. Ya se ve ahí al fondo el pueblo. Bueno, no sé si se ve, porque este móvil es una mierda. Ah, sí, sí que se ve. Pues hasta allí tenemos que llegar. Ya no nos queda nada. Estoy reventado. Madre mía, equipo, no sé si nos han metido aquí en una trinchera de la guerra, pero es que, mira, o sea, mira lo que tenemos que bajar, o sea, tenemos que bajar por piedras. Claro, es que llevo 10 kilos en la espalda, O sea, parece esto una trinchera de la guerra, os lo juro, O sea, madre mía, o sea, mirar y mirar lo que acabamos de bajar, O sea, literalmente que es una puñetera trinchera, O sea, admiten que es una trinchera y me lo creo, o sea, es literal bajar por piedra. O sea, cuidado, cuando hagáis esta ruta, había otra ruta alternativa, hemos dicho, pues no, pues esta. Y mira, o sea, mirad esto, o sea, por ahí vamos a bajar, no sé si se aprecia bien, pero por ahí vamos a bajar, a ver si no me escondo y veis la bajada, es que es increíble, o sea, tampoco es que se baje mal, porque no se baja mal, ya lo estoy viendo, pero cuidado, con la puñetera trinchera de la guerra. Madre mía, encima el Lorenzo, que a veces está más fuerte. Madre mía, equipo, madre mía, qué aventura. ¿Lo estáis viendo esto? Pero aquí nos estamos metiendo, o sea, aquí donde te agarras, o sea, yo flipo un poco, la verdad. Mira, pero si es que es un precipicio. ¿Cómo bajamos esto? Madre mía. Bueno. Ah, pues ya está, pues lo hemos conseguido. Eso hemos bajado. Vaya tela. Ya está ahí el pueblo, ya lo tenemos. Nos falta cruzar ese puente, que ahora luego os hago un vídeo desde el puente. Y ahí está el pueblo. Mira, ya hemos llegado. ¿Cómo se llama este pueblo? Puerto Marín, ya estamos en Puerto Marín. Cállate, ya estamos en Puerto Marín. Ah, solo veis árboles, pero ya estamos en Puerto Marín. 22, 23 kilómetros más o menos.
Y ahí está, mira lo que bonito. Luego os hago otra foto desde el puente. Bueno, y aquí a la entrada del pueblo hay una campana que pone Campana Libertad, Liberty Bell. ¿Vamos a tocarla o qué? ¡Somos libres! Bueno, pues ya estamos cruzando el puente y este es el río Miño. Que la verdad, después de lo que ha llovido no se llena mucho, pero ahí está, el río Miño. Y ahí está nuestro pueblo, nuestro destino, ya está ahí, Puerto Marín. Vale, Puerto Marín, el pueblo más gracioso de España. O sea, venimos de 22 kilómetros de bajadas, revienta rodillas, subidas de estiras la mano y tocas el suelo. Y cuando llegamos ya por fin, pasando trincheras, que ya habéis visto la trinchera que era, pues nada, te ponemos unas puñeteras escaleras para que las subas. O sea, estás reventado de tu vida, te estás planteando por qué haces el Camino de Santiago. Y nosotros, Puerto Marín, pues ala, escaleras, que no hay ni una ni dos, que me atraje ahí. O sea, y las tenemos que subir. Pues ala, el pueblo más gracioso de España. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46. Yo conté 46. Y hay más, ¿eh? No crees que esto acaba aquí. Tipo, ¿no crees? O sea, hay más. Y más de una cuesta. 46 íbamos, ¿no? 56, 58, 59, contad más, hombre. Seguramente me habré saltado alguna o habré contado alguna más. Qué graciosos. Graciosos. Y mirad la cuesta. Que vamos andando mucho. Dejarnos vivir a los peregrinos, dejarnos vivir. Pues no, no parece. Tienes que subir. No, pero las cosas como son. O sea, es todo cuesta el pueblo, pero es bonito. O sea, mira la entrada. Preciosa, la verdad que es preciosa. Estoy muerto, estoy reventado, sí. He subido 60 escaleras, sí. Pero es bonito. Las cosas como son. Y las vistas también. Mirad qué vistas. Y aquí tenemos la iglesia de Puerto Marín, que dicen que antes están a las afueras y que la transportaron hasta aquí, la trasladaron hacia aquí, piedra a piedra. O sea, ya la subida sola me ha costado todos los escalones y todo. O sea, para cambiar del sitio una iglesia, sus huevos, ¿eh? Las cosas como son, sus huevos. Es súper bonita. Hasta luego. Súper bonita, es preciosa. La verdad es que por fuera está muy bien. Para lo que es. Me gusta bastante. Es sencilla, a mí a veces las iglesias con muchas cosas no me gustan tanto. Pues bien, le doy una prueba. Sí. Y ya solo con el mérito que tiene él. Y hasta aquí, y está justo al lado de la plaza de ayuntamiento. Que el ayuntamiento también está bien guapo. Está muy guapo también. Y nada, pues eso. Que este es el centro del pueblo, que no es más tu tía. Que es que los pueblos tampoco puedo enseñar mucho. Porque la mayoría de los pueblos, en 3 minutos te has salido del pueblo. En este no, porque hay que subir cuesta. Pero en el resto, te sales del pueblo. Bueno, pues ya hemos llegado, estamos ya aquí en el hostal, me he sentado, no podía más con mi vida. Y nada, bastante bien, menos alguna bajada que me ha reventado. Y la única recomendación que os puedo hacer es que no os paréis, porque cuando os paréis os va a costar arrancar un montón. Parar lo menos posible, o sea, me hará cagar y tal, si al caso a comer algo, una o dos paradas en todas las rutas, porque luego arrancar cuesta un montón y volver a coger el ritmo cuesta un montón. A ver, mañana, ¿qué tal? Por hoy, bien. Mejor que ayer, ¿eh? Sí. Vale, os explico. Se ha hecho un truco de magia, un señor que ha venido conmigo, se ha hecho un truco de magia. Y no sé si lo veis, ha metido un mechero que era nuestro, un amigo mío que fuma, y lo ha metido literalmente dentro de un globo. O sea, nos hemos quedado. No sé si se ve el mechero ahí dentro. Se ha hecho un perro con un globo.
y ha dicho que estaba embarazado en el mechero y si íbamos a dejar de fumar. Realmente lo ha metido dentro, nos ha hecho un montón de fotos más. A ver, son 25 kilómetros. Nosotros hemos tardado... ¿Nuestro color? Le ha hecho que estaba embarazado, le ha hecho como aquí, aquí encima una joroba y ha dicho que estaba embarazado, lo ha explotado y ha... Ya se ha ido un perro de juguete pequeño, pues que se la ha llevado ya y no lo ha podido grabar, y ha sido increíble. Ha cogido otro cacho de ese globo azul, o sea, de ese globo amarillo y lo ha metido aquí, o sea, yo... O sea, lo ha metido literalmente aquí. O sea, yo te flipo. O sea, ha sido increíble. Ha sido increíble. Y luego, pues, ha hecho chistes y tal, o sea, de los mejores momentos del viaje sin ningún tipo de duda.